director de la importantísima revista Joy. Como dijo el año pasado, se dedican a hacer eventos. Este creo que es uno de los más esperados. Hola, Juan Aznárez, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿vos? Bueno, feliz porque Sparkling Nights, no quiero ser exagerada, pero es uno de los más esperados. Es la noche de los espumantes. Sí, es un lindo evento. Esta es la séptima temporada que hacemos. Y la verdad que está convirtiendo como una especie de clásico dentro del calendario de ferias de vinos de Buenos Aires. ¿Vos pensás que el espumante está creciendo su consumo durante todo el año, que no estamos esperando a las fiestas, a Navidad, sino que ya es una bebida que forma parte del cotidiano? Exactamente. Históricamente el espumante se consumía más en época de fiesta, noviembre y diciembre. Pero ahora está consumiendo más. Hay una tendencia que casi el 60% de lo que se consume de espumante se consume de enero a octubre. O sea que ha salido de la etapa tradicional de consumo. Nos decías el año pasado que incluyeron algo que forma parte de la revista Joy y de toda su gente, que tiene que ver con lo moderno, con la imagen, con lo arquitectónico, con toda una puesta en escena donde se dejó de lado, qué sé yo, lo más tradicional, aquella barrica o aquella bodega, ¿no? Yo me acuerdo de todo. Muy bien. Lo que tratamos de hacer es darle un contexto distinto al consumo de vinos y en este caso de espumantes, ¿no? O sea, con música, con esto como feria es la antiferia, así que en ese modelo de feria clásica con luz blanca, toda gente seria, gente grande, mucha gente sub 30. Y sí, porque lo que hace el consumo de vinos es la ocasión de consumo. A la gente no le importa tanto si es un vino dulce o rosado o nature. O sea, es la onda que se le está dando, sí, alrededor, ¿no? Sí, claro, es como la puerta de ingreso al consumo. Después sí, la gente que empieza a tomar un determinado tipo de producto empieza a elegir este o aquel. Pero el contexto es lo que le pone condimento. Una cara que forma parte de una familia que puso toda la pasión para que esta bodega salga adelante. Ella se llama Agustina, la bodega se llama Putruelle. No sé si lo pronuncié correctamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá felices en este evento. Vamos a brindar primero. Con un espumante glamoroso. Nuevito. Contanos un poquitito. Bueno, este es un Putruelle Extra Brut que lo estamos presentando acá por primera vez, lo estamos lanzando este año y bueno, ya a partir de noviembre va a estar en todas las cadenas de supermercados. Así que es nuestro segundo espumante de la línea Putruelle, así que bueno, muy felices de presentarlo. ¿Cuántos años tiene la bodega? Vamos a comenzar por ahí. ¿Y de dónde está ubicada? Bueno, la bodega está ubicada en San Juan de la Frontera, muy cerquita con el límite con Mendoza. Y la bodega es del 50, la fundó mi abuelo por el 50 y nada, ya hace más o menos desde los 90 que estamos, digamos, en lo que es todo el país, con vinos finos, digamos. Así que sí, muchos años, mucha trayectoria, pero muy contentos. ¿Cuál es la línea completa de espumantes que ustedes presentan? Nosotros tenemos de la línea Finca Natalina un Extra Brut y después de lo que es la línea Putruelle un dulce natural y un Extra Brut que es este que estamos lanzando ahora. Es maravilloso. Bueno, da los datos de la página. Ah, bueno, la página de la bodega es www.bodegaputruelle.com y si no nos encuentran, bueno, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram con @bodegaputruelle. Cervelar, tienda de cervezas, uno de los espacios que súper queremos, que está en Olvier, en nuestro otro programa. Bueno, tienen hoy acá un stand de panchos y estamos con la hermana de Fernando y de Pablo, que se llama Miki. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar acá. La verdad, hay una movida hermosa, un montón de gente. Nos está yendo muy bien, eso también nos pone contentos. Así que bueno, les cuento un poco lo que estamos ofreciendo. Estamos ofreciendo dos tipos de panchos. Uno es ahumado y el otro es la salchicha viena, con una variedad de salsas increíbles. Así que bueno, la gente le está gustando, están todos viniendo a comprar, por suerte. Bueno, la gastronomía de Cervelar está cada vez más exquisita, más dedicada. Bueno, una de los fuertes que tienen justamente es la parte de salchichas, la parte alemana. Y bueno, la oferta de un pancho para acompañar un champagne, creo que es perfecta. Sí, es la combinación justa para venir acá. Mira, cada vez viene más gente, así que estamos... Están vendiendo todo. Sí, muy contentos. Bueno, repetí si podés las direcciones de Cervelar, porque cada vez hay más, sí. Pero bueno, hay tres locaciones que son las más importantes. Sí, la primera, la que está por acá en Microcentro, que está en Viamonte 336,
que bueno, es así, para venir, comerte un pancho al mediodía, tranqui, y después tenés dos que son más tipo bar. Una está en Caballito, en Pedro Goyena y Mariano Moreno, está buenísima, y la otra está en Belgrano, que queda sobre El Cano y Martínez. Esa también, la verdad que se está poniendo cada vez la carta más rica, variedad de cervezas, increíble. Bodega Vistalba, el año pasado charlamos con Barbie y hoy tenemos el lujo de charlar con el enólogo. Estoy con el mentor de estos espumantes. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy contento aquí en la feria. Hasta ahora recién arrancando, pero con mucho éxito. Muy buenos expositores, muy buen en público, así que contento aquí en Buenos Aires. Bueno, vamos a brindar ya que estamos. Quiero que me cuentes lo que voy a probar mientras vos vas a explicarlo. Bueno, lo que estamos presentando aquí en la feria y que estás probando es nuestra línea de espumantes que se llaman Progenie. En este caso estamos probando nuestro Progenie 2, que es un espumante elaborado por el método tradicional de toma de espuma en botellas. Es un espumante que tiene una crianza sobre lías de unos 9 meses y está elaborado con una base de Pinot Noir y Chardonnay y es un extra brut. Así que es una delicia, aparte sinceramente redondo, como dicen los conocedores. Muy bueno. ¿Qué otras cosas están presentando, Alejandro? Bueno, estamos con la línea completa de nuestro espumante que contan de tres productos, que es el Progenie, Progenie 2 y Progenie 3. Dos de ellos, Progenie y Progenie 2, elaborados por el método tradicional, y nuestro Progenie 3 elaborado por el método de Charmat o de toma de espuma en tanques. Nuestro Progenie original, o Progenie 1, es un espumante Brut Natur con muy poco contenido de azúcar, el residual de la fermentación, menos de 2 gramos, y los otros dos son espumantes extra brut. Bueno, muy buen final 2015, próspero 2016 y realmente con bebidas tan elegantes y finas como esta, bueno, da gusto celebrar lo que sea. Muchas gracias, Alejandro.